bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Sergio Huerta y esta es mi propuesta de una escapada a Toulouse de 2 días. Durante estos próximos 2 días, aparte de enseñaros la pequeña ciudad de Toulouse, que se ve prácticamente en un día, también haremos una visita a Carcassonne y veremos su ciudad fortificada. Como siempre, aparte de las atracciones turísticas, os voy a enseñar los lugares más secretos o menos conocidos de cada una de las ciudades. Espero que os guste. Cuenta una leyenda que San Fermín iba un día caminando por esta calle cuando en la plaza del Capitolio se encontró a un grupo de personas que intentaba sacrificar un toro en honor a los dioses. Le invitaron a participar y como este se negó, debido a sus creencias religiosas, le ataron al toro y le hicieron correr calle arriba, calle abajo hasta que murió. De ahí viene el nombre de la calle. Muchos de los edificios, tanto antiguos como actuales, de la ciudad están construidos en ladrillo rojo. Y ahora entiendo por qué le llaman la ciudad rosa. En Notre Dame de la Dourada se encuentra la Virgen Negra, una virgen que es muy querida por todos los tolosanos. Y ahora me encuentro en el Château d'Eau. Esta antigua cerca suministraba de agua las fuentes y las pilas de la ciudad de Toulouse. Ahora es una galería de fotografía, es la más antigua y más visitada de Europa. Además, en esta galería han expuesto a los mejores fotógrafos del mundo, con lo cual, si eres un amante de la fotografía, no dejaría pasar esta visita. El puente de las famosas farolas. Y una curiosidad de Toulouse es que uno de sus puentes, este que tengo aquí detrás, el Pont des Catalans, debe su nombre a la amistad histórica entre las regiones de Cataluña y Occitania. Y en el centro del antiguo jardín botánico de Toulouse se esconde un pequeño jardín japonés que os recomiendo que visitéis.
Y con este precioso atardecer me despido de la ciudad de Toulouse. Mañana a Carcassonne. Pero si queréis más información acerca de este itinerario, os dejo aquí abajo, como siempre, mi página web. Espero que os haya gustado.